Bueno, vamos a recapitular un poquito, sobre todo por Tatiana y Natasha, que nos estuvieron hasta el final, para entrar ahora sí un poco al repertorio, que obviamente me encantaría poder hablar de los 27 ballets que hicieron, pero pues necesitamos como un semestre para verlos, pero quiero compartirles pues, algunas de las obras más representativas. Entonces tenemos que estos tres personajes, ¿no? En medio, Rolf de Marais, Nils Dardel, el más joven, y Jacques Évertot, pues crean esta aventura de irse a conquistar París, aprovechando, pues ya un poco incluso el impulso a esta nueva danza que habían generado los ballets de Diaghilev, que el público también estaba más o menos sensibilizado a ballet que no era forzosamente de tutú y puntitas, y de historias románticas y príncipes y hadas. Y además, bueno, aprovechando que Rolf de Marais tenía muchísimo dinero y que la proveniencia de este dinero, que era la fortuna de su abuela, pues no se le iba a cerrar fácilmente porque la abuela estaba encantada que su nietecito se entretuviera con estos proyectos artísticos y ella sentía incluso que era una buena manera de gastar la fortuna familiar. Incluso hay un museo de la familia de la abuela en Estocolmo, así que realmente él pues tuvo esta facilidad de crecer en una familia en donde el arte era algo común. Aunque él decía que pues era un amante del arte en general, que a través de los viajes, que también le encantaba hacer, había descubierto todas las facetas artísticas posibles, pero que realmente para él el único medio de expresión que lo enamoraba y que lo atraía y que sentía que podía abrir nuevos caminos era la danza. Así que por eso decide invertir su fortuna en esta empresa dancística y no quedarse nada más al nivel del coleccionista de obras de arte o de piezas de arte antiguo. Él también, por ejemplo, tenía una importante colección de máscaras orientales, muchas piezas de Indonesia, en fin, pero pues decide invertir su dinero en la danza. Y como la figura central de toda esta aventura, el joven bailarín Jean Borlain, que era solista con el Ballet Real de Suecia, alumno de Fokine, que él mismo reconoce que fue pues, su mayor influencia artística y pedagógica, y además cuya influencia también del repertorio era pues, lo que marcaría el inicio de su coreografía. Ah, espérenme un segundo, que tengo que mandar aquí una. Y bueno, entonces esta figura central que va a ser el bailarín principal, el coreógrafo, el maestro de ballet, el que tomaba algunas decisiones artísticas, aunque realmente las decisiones artísticas, incluso de los temas que se proponían para hacer una coreografía, del acercamiento con los compositores, las tomaba Rolf de Marais, pero obviamente Borlán tenía que estar de acuerdo. Entonces, Rolf de Marais pues tenía alguna idea fija y decía, vamos a hacer un ballet de esto, ¿no? Y entonces Borlán se tenía que poner a trabajar. Lo cual, bueno, pues como Borlán tenía esta misma herencia de Fokine, de buscar un mundo distinto para cada ballet, ¿no? De crear un mundo de movimiento diferente para cada ballet, pues él podía como seguirle el ritmo a las ocurrencias, digamos, de Rolf de Marais en cuanto a los temas que proponía. Cuando llegan a París, se encuentran con otro personaje que se va a unir a este grupo de aventureros que es Désiré Émile Engelbrecht. Él fue el último alumno de Debussy y además era como un alumno preferido de Debussy. Era compositor y también director de orquesta. Y en este momento, cuando se suma al trabajo de los ballets suecos, en un primer momento tiene como la misión de orquestar algunas piezas o de hacer algunos arreglos musicales para las obras. Después, incluso en esta primera temporada, llega a componer también un ballet y va a ser el director de orquesta de planta de los ballets suecos. Y los va a acompañar pues, en los 5 años de vida de la compañía. Y así, pues, el 25 de octubre de 1920 se anunciaba con bombo y platillo el estreno y el lanzamiento de esta nueva compañía. Ya habían hecho un ensayo general el 23 de octubre. Diaghilev
fue al estreno. Cosa que es curiosa porque Diaghilev estaba en Londres, ellos tenían, estaban entre Londres y España, e iban y venían, y él le tenía pavor al agua, entonces realmente evitaba lo más posible pues tener que hacer viajes por agua a menos que fuera indispensable. Y entonces, estando en temporada en Londres, como ya se había hecho tanto escándalo alrededor de Jean Borland desde marzo, que se había presentado en sus conciertos de solos en el Teatro de Champs-Élysées, y luego pues con esto de que Rolf de Marais había comprado todas las revistas posibles para hablar de ellos, pues tenía que ver lo que estaba pasando. Además, pues también como que los artistas estaban empezando a voltear los ojos para trabajar con Rolf de Marais. Y entonces Diaghilev se sube a un barco y cruza de Londres a Francia para ir al estreno de los ballets suecos. Él tenía que ver lo que iba a hacer. Y bueno, en ese estreno Diaghilev dijo, esto no va a durar. Él estaba tan seguro de sí mismo, ¿no? E independientemente de que sabía que Rolf de Marais tenía muchísimo más dinero que él y como más posibilidades de conseguir y de aliar gente, pero Diaghilev dijo, esto no va a durar. Por supuesto que no podía decir que estaba bien o mal, ¿no? No podía hacer juicio. Siempre decía, obviamente, que lo suyo era primero y que todo era una copia de su trabajo. Y en cierta forma puede ser que en esta primera temporada tuviera razón en esto de las imitaciones. Y es lo que decíamos al final de la sesión pasada. Eran de una pues, creatividad y eficiencia, pero brutales, porque en 3 semanas hicieron 9 estrenos mundiales, cosa que, bueno, a Massin le tomó 3 años hacer 11 ballets, ¿no? Entonces, 9 estrenos mundiales en 3 semanas era así. Los ballets eran más cortos que los de los ballets rusos, que de por sí ya eran cortos, ¿no? Tal vez si un ballet de Massin duraba 40 minutos, estos duraban una media hora, 25 minutos, pero pues aún así era pues toda una odisea, ¿no? Haber hecho esto. Hicieron el estreno como en 2 partes, hicieron un primer programa en donde, pues un poco a la manera que habían hecho los Diaghilevs, por eso Diaghilev cuando fue al estreno dije, más, esto es una copia de lo nuestro y no va a durar, porque hicieron un divertimento de danzas, un poco a la manera del divertimento que había creado Fokine a partir como de fragmentos de obras del repertorio clásico, que fue como la primera entrada a París. Luego tenían esta obra de El Greco, para la cual ya decidí Emil Engelbart había compuesto la música, y que podría ser como tener similaridades con Las Meninas de Massin. Ambos estaban inspirados en pintores españoles que les habían como desatado algunas ideas de movimiento, de lo visual en el escenario. Estaba Iberia, con música de Albéniz, y que también se podría ver como pues una réplica del sombrero de 3 picos tan famoso de Leonid Massin que había estrenado un año antes en Londres. Y luego, pues en el absoluto descaro, Juegos, que había hecho Nijinsky con la partitura de Debussy, que pues Jean Borland hace prácticamente el mismo concepto de ballet, cambia algunas cuestiones de la historia, pero al final eran 2 bailarinas y un bailarín. La Casa de Locos, este era un ballet como con un aire más sueco, porque había un balance entre estas cosas como exóticas, que era lo español en ese momento, un poco del repertorio entre clásico y romántico, pero también algo de su folclore sueco, de la misma manera que los ballets rusos de Diaghilev habían impactado al público con las danzas polopsianas del príncipe Igor en su primer programa, ¿no? Con esta fuerza barbárica y salvaje de los rusos. Aunque el folclore que presentaban los ballets suecos no era esa cuestión tan salvaje, sino un poco más de recrear en algunos ballets como sus fiestas tradicionales y en otros llevar algunos rasgos de la personalidad del pueblo sueco. Este es el caso de la Casa de Locos, que bueno, pues también podemos ver que en este primer programa había muchas escenografías y vestuarios creados por Nils Dardel, este sueco pintor que había sido uno de los orquestadores de esta nueva compañía. Luego estaba la Noche de San Juan, que es como una fiesta del verano en Suecia, que todo sucede alrededor de uno de estos postes de mayo con listones de colores que van girando alrededor. Es una fiesta pues, como muy colorida
muy del espíritu tradicional sueco, que podría ser un poco el contrapeso, ¿no?, a estas danzas polopsianas, ¿no?, de enseñar la cultura del país. Un padre de Chopin, que el mismo Borland decía que la Sílfides o la Chopiniana de Fokine había sido una de las obras que más lo había impactado de su maestro, porque además Borland siempre se refirió a Fokine como mi maestro, que en realidad pues así fue, ¿no? Fokine lo moldeó, le dio el carácter y todo. Y entonces hace un padre de, pues, ligeramente inspirado en eso. Y la tumba de Couperin con música de Ravel y las vírgenes locas, otro, pues, como representación teatral de estas personalidades suecas. Y aquí, pues, en este programa se veía la misma diversidad que se podía ver en el programa, en los programas en general, pero en el primer programa de estreno de los ballets rusos de Diaghilev, ¿no? La capacidad de transformar a la compañía en distintas cosas y justamente recrear estos mundos distintos, lenguajes de movimiento distinto. El vestuario jugaba un papel importantísimo, así como la escenografía. Ya no eran estos meros decorados de un castillo y unos jardines, sino la escenografía era parte del conjunto. Esto ya lo había pues anticipado Diaghilev con su concepto de la obra de arte total para los ballets rusos, pero el concepto de Rolf de Marais como que iba un paso más allá y decía que la danza, la pintura y la música tenían que estar en el mismísimo nivel, ¿no? No podía resaltar una de la otra. Bueno, aquí, perdón, vemos entonces escenas de una fotografía de Iberia, luego este que está en medio con sombrero es parte del divertimento de danzas, el cuadro de atrás es el Greco, que este ballet del Greco estaba basado en el cuadro del Greco del entierro del conde de Orgaz. Y luego tenemos las vírgenes locas. A la derecha está una escena de jeu, de juegos, ¿no? Ahí está incluso la raqueta, ¿no? El juego de Nijinsky también era un partido de tenis. Y tenemos luego la casa de locos. Y hasta la derecha, en este trajecito con chaleco, es Midsommar Barca o la noche de San Juan, ¿no?, que es esta fiesta veraniega sueca. Este era un poco el panorama de la primera temporada de los ballets suecos. Y su lema era, pues, muy claro, contra todos los academicismos, ¿no? Había que romper con todo. Y también el lema con el que invitaban como al público a sumarse y a no querer entender más de la cuenta o no querer buscar como cosas demasiado profundas, sino como vivir el espectáculo, era justamente vive la vida, lo cual venía muy bien porque, pues, como venían de pasar y sobrevivir los estragos de la Primera Guerra Mundial, de la gripe española y toda esta cuestión, pues también el ánimo, no nada más de Rolf de Marais y compañía, sino de la sociedad en general, era esto de vive la vida. Entonces era el momento idóneo para invitar al público a guiarse por este lema, ¿no?, y por romper. Y, por ejemplo, dicen también, los ballets suecos son los únicos que osan o que se atreven. Ese eran como, era su lenguaje, ¿no? Atreverse, romper, ir en contra de las reglas, los únicos representantes de la vida contemporánea. En fin, esta era como su bandera, eran los transgresores. Sabían que iban a crear polémica, sobre todo como con los más conservadores de la danza, ¿no? Por ejemplo, este crítico André Levinson, que era, pues, el ferviente defensor del clasicismo y en todo caso como que apoyaba más el trabajo que hacía Balanchine todavía en esta época en Rusia, ¿no?, como más hacia lo neoclásico, y siempre estuvo en contra como de estos que él llamaba bufonerías, desfiguros, en fin. Entonces ellos sabían, al igual que Diaghilev, que iban a causar polémica, pero también decían, eso no importa, si hablan mal de nosotros no pasa nada, ¿no? Es como el dicho, hablen bien o mal, lo importante es que hablen de nosotros. Y entonces justo ellos decían, si alguien nos critica, está bien, porque quiere decir que provocamos algo en ellos, que les tocamos alguna fibra, aunque sea para decir no me gusta, ¿no? No, no es un espectáculo que los deja, pues, así como si no hubieran visto nada, sino aunque hablen mal y nos critiquen y escriban en la prensa que esto es horrible, hemos cumplido una parte de nuestro cometido, que es tocarle los sentimientos al espectador.
Y pues también su premisa era esta, ¿no? En un ballet la danza debe ser solo un elemento del conjunto, ¿no? Y en esto pues también se apoyan mucho en las teorías de Fokine, en donde incluso, por ejemplo, a Fokine le chocaba que hubiera reverencias en los ballets, ¿no? Y él decía, bueno, esto de en un pas de hacen reverencia después del adagio, hacen reverencia después de la variación masculina, después de la variación femenina, después de la coda, y entonces rompe la historia de tanto aplauso. Que bueno, tal vez esto estaba pensado un poco para dar respiro a los primeros bailarines o a los solistas, ¿no? Estos, o los grupos. Decía, un pas de cat, aplauso, un pas de cis, aplauso, el pas de aplauso a cada rato. Y a Fokine esto le chocaba. Porque además decía justamente que era como darle a la danza y al bailarín como personificación de la danza un lugar muy superior a la obra en la cual estaba participando. Y este concepto lo siguen apropiando los ballets suecos, ¿no? Bueno, hay una anécdota ahí de Fokine, que él estaba bailando en Cleopatra, estaba con Pavlova, entonces tenían un dosel, que era pues, así, en medio del escenario, había como una cama de cojines abajo un dosel, y él estaba con Pavlova ahí. Y había varias danzas de grupo, que sí, los negritos y los esclavitos y las odaliscas y todos los grupos que bailaban. Y él ya los tenía sentenciados a muerte con eso de las reverencias, ¿no? Porque decía, estamos contando una historia, ¿no? Estamos en un espectáculo ordinario, ¿no? Esto es una historia seria. Y entonces estaba él en el dosel y de repente voltea las piernas y ve a su esposa, que estaba en las piernas, agobiadísima porque los bailarines ya se estaban tomando de la mano para salir a la reverencia porque el público estaba aplaudiendo. Y entonces él, pues no, le dio el ataque de histeria, se salió del dosel, con todo, así, con personaje como estaba, y fue a gritonear a las piernas de que ni se les fuera a ocurrir poner un pie en el escenario, así el teatro se cayera de aplausos para los grupitos solistas que acababan de bailar, ¿no? Y entonces, bueno, tuvo que fingir además toda una pantomima ahí de que venía el enemigo y que por eso había salido corriendo del dosel. Y a partir de ahí, según él, ¿no? Que pues los bailarines ya entendieron que no tenían que ponerse a dar reverencias ni gracias a cada rato. Y bueno, entonces esto, obviamente, cuando Fokine fue a montar todos sus ballets en Suecia y en Dinamarca, pues era una práctica ya muy establecida que compañía con la que trabajara les prohibía pues, estar recibiendo eso. Y era justamente para mantener como el respeto y la unidad de todas las artes que estaban involucradas en una producción en la misma altura. Rolf de Maré, pues, era un hombre mucho más organizado que Diaghilev, ¿no? Y entonces creó esta empresa, literalmente, de los ballets suecos, con elementos muy claros, con una organización muy precisa, y además, bueno, Jacques Berthaud se encargaba, ¿no? Como de la logística y la supervisión de estos aspectos. Así que para cuando entraron al Teatro de Champs-Élysées con esta renta por 10 años, tenía todo un la serie de puestos fijos, que era la primera compañía en la historia que iba a tener esta estructura fija. De entrada era la primera compañía de danza independiente que le pagaba a sus bailarines todo el año, bailaran o no. O sea, si bailaban 3 meses, ellos tenían sueldo para todo el año y los bailarines podían decidir si vivían de esos ahorros o si se lo gastaban todo o si se buscaban otros trabajos cuando no tuvieran temporada, pero tenían su sueldo garantizado como empleados con contrato. Esta estructura de los ballets suecos tenía un equipo de administrativos, obviamente los bailarines, que eran siempre cerca de 40, 45, tenían un vestuarista de planta, obviamente trabajaban con muchos diseñadores de vestuario, pero había una persona responsable del vestuario, tenían su propio grupo o equipo de técnicos escenográficos y tuvieron una orquesta de 90 músicos para ellos, dirigidos por Desiree Emile Ingelbrecht, ¿no? Tenían su propia orquesta. Además, en el Teatro de Champs-Élysées, bueno, estaba la sala principal, luego había una pequeña sala de la comedia, una galería, y en los sótanos tenían su propio taller de vestuario y su propio taller de construcción de escenografía y hasta un archivo. Ellos tenían todo, o sea, era realmente una empresa bien organizada. Un poco a diferencia de Diaghilev, que es sabido que luego se tenían que ir huyendo de una ciudad porque no tenían ni para pagar el hotel. A los bailarines, pues
les pagaba cuando podía y cuando no, pues tampoco. Por ejemplo, Fokin se fue de los ballets rusos y Diaghilev le quedó debiendo el último ballet que hizo y nunca se lo pagó, ¿no? La leyenda de José. En fin, eso era como un poco más desastre, ¿no? Pero Rolf de Maré tenía una mente pues, mucho más organizada, con mayor visión. Así que así funcionaba esta compañía. Ahora, en este momento que llegan los ballets suecos a París, en 1920, el coreógrafo oficial de los ballets rusos de Diaghilev ya es Leonid Massin. Y esto es muy importante. Bueno, Massin estuvo 6 años, ¿no? De 1915 hasta 1921. La presencia de Massin en esta época, tanto para Diaghilev como un poco para lo que sucedía alrededor, es muy importante, porque de los 5 coreógrafos que colaboraron con Diaghilev, que son Fokin, Nijinsky, Massin, Bronislava Nijinska y Balanchine, es el único que no estudió en San Petersburgo. Massin estudió en Moscú. Y esto sí hacía mucha diferencia en su percepción de la danza ya en ese momento. En San Petersburgo podemos decir que fue Fokin el que inició las reformas al ballet, y en Moscú fue Alexander Gorsky. Pero Alexander Gorsky, si bien tenía un poco la misma intención de Fokin, ¿no?, de darle una nueva vida al ballet, de salir ya de lo obsoleto y de lo anticuado, pero Gorsky le dio un carácter más teatral. Gorsky estaba muy influenciado por las teorías teatrales de Stanislavski, entonces él empezó a aplicar esto tanto en la escuela como en los ballets, ¿no? Él dirigía el ballet del Bolshoi de Moscú y en sus montajes. Entonces rompía un poco con las simetrías de los cuerpos de baile. Por ejemplo, es como uno de estos rasgos es que en el Quijote de Petipa, que tuvo que remontar en 1905 en Moscú, perdón, rompió el cuerpo de baile, ¿no?, de estas escenas de la plaza, y además a cada bailarín del cuerpo de baile le dio un vestuario distinto y le tenían gestos diferentes, cada uno, ¿no? O sea, eso tenía que ser como una verdadera conversación entre amigos en una plaza. No podía ser que hubiera 4 mujeres vestidas igual y que tuvieran como los mismos gestos. Entonces él empezó a hacer esto, rompió todas las simetrías y como la rigidez, y les daba mucho más recomendaciones dramáticas, no nada más dancísticas, ¿no? El entrenamiento incluía también como desarrollar las capacidades dramáticas de los bailarines. Y es entonces en este medio que empieza la carrera profesional de Massin. Pero Massin también había estudiado teatro y en cierta forma le gustaba más que el ballet. Era un buen bailarín, no era tan extraordinario como Fokin, por supuesto, no era Nijinsky, era un buen bailarín, tenía pues buen porte, era muy expresivo de la cara y además, claro, como la actuación le ayudaba a la danza y la danza le ayudaba a la actuación. Y así que en 1914, que ya no estaba Nijinsky en la compañía, pues Diaghilev regresó a Rusia y fue entre San Petersburgo y Moscú y andaba buscando un bailarín para la leyenda de José que Fokin había amablemente aceptado volverle a hacer. Y Massin ya en ese momento estaba a punto de dejar de bailar porque, a pesar de estas reformas, pues él sí se había desencantado un poco como de la vida en el teatro, ¿no?, en el teatro como bailarín, y quería ser actor. Y entonces Diaghilev le propone irse a bailar con él, ¿no? Y le dio 24 horas para pensarlo y pues Massin acabó diciendo, él dice que no sabe ni cómo, pero dijo que sí. Y se fue con Diaghilev. Y entonces todo este concepto que había como absorbido de Gorsky, de Stanislavski, de Golaisovsky, que fue otro de los reformadores también a este lado como más dramático en el ballet, pues los fue plasmando en los ballets de Diaghilev. Y esto es importante porque justo antes de que aparezcan los ballets suecos, pues va a haber 2 obras de Leonid Massin que cambian por completo la manera de relacionar a la danza con las artes plásticas y la música. Y también pues hacen más bien una revolución del movimiento. Bueno, aquí tenemos esta pequeña comparación de los ballets que les había mencionado antes, ¿no? Je, el Greco y el Sombrero de Tres Picos, que ahí es donde quería llegar. El Sombrero de Tres Picos, que se estrenó en 1919, se puede considerar como la primera obra que le abre el camino a la danza contemporánea.
ya habíamos, se había dicho, ¿no?, que Nijinsky con el Fauno sentaban las bases para la danza moderna. Pero Leonid Massine, bueno, además de en este sombrero de tres picos de introducir pues pura danza como en posiciones paralelas con el uso de los puños, Massine empieza a usar también las contracciones del torso, ¿no? Como un movimiento distinto de la parte superior del cuerpo, de contracciones, incluso como algunos cruces también del cuerpo, ¿no? Este sombrero de tres picos pues va a ser una obra muy, muy importante, cumplió 100 años hace 2 años, porque es una colaboración de Picasso, Manuel de Falla y Massine, en donde, si bien ya habían hecho el ballet cubista Parade en 1917, ¿no?, Picasso, Satie y Massine, el sombrero de tres picos, bueno, aparte de este aporte al nuevo lenguaje coreográfico, como que confirma esta posibilidad de llevar a un artista plástico, un pintor, a desarrollar todo un concepto del ballet. De hecho, la idea del ballet fue de Pablo Picasso, y después él hizo el telón, el vestuario, la escenografía, en fin, pero como que fue el gran salto a confirmar cómo podían hacer estas colaboraciones, ¿no? Y que incluso un personaje ajeno a la danza, con la suficiente sensibilidad artística, podía también generar una idea de danza y plasmar en danza su propia obra pictórica. Así que esto era el panorama inmediato previo a la llegada de los ballets suecos, y por supuesto, ni Rolf de Marais ni Jean Borlain estaban ajenos a esto que estaban haciendo los ballets de Diaghilev, porque además ellos viajaban mucho, ¿no? Y por supuesto que estando en París, pues, recibían como feedback de todo lo que sucedía con ellos dentro y fuera de Francia. Para poder llevar a cabo esta aventura de 5 años, pues tenían que reunir un equipo pues por lo menos igual de o superior al equipo que había logrado construir Sergei Diaghilev, o de colaboradores para hacer estas obras. Para 1920, pues la compañía de Diaghilev ya tenía 11 años y ya habían pasado por distintas etapas, desde los inicios de esto medio ruso, ¿no? Ya habíamos tenido el Pájaro de Fuego, ya habíamos tenido Sherezada, ¿no?, en donde, bueno, en esta primera etapa fundamentalmente Diaghilev se apoyaba en los artistas rusos, ¿no?, en los pintores, en los diseñadores y en los compositores. Y a partir de la Primera Guerra Mundial es cuando empieza a cambiar, hasta un poco por la situación pues geopolítica y porque ya estaba él más asentado en París, y gracias a Misia Sert, esta reina de París que lo presentó con todos los artistas que correspondían, cambia como esta tendencia a usar artistas rusos, ¿no? Y Rolf de Marais pues también tuvo que irse acercando a un grupo de colaboradores que pues muchas veces se van a estar pisando los talones entre unos y otros, ¿no? Aquí, bueno, lo puse más abajo, pero realmente la figura central, como de este pensamiento medio moderno, absurdo, de romper la tradición, de ir contra el romanticismo, de que odiaba la música de Wagner y de Debussy y demás, era Jean Cocteau, que ya había hecho, justo después de que hicieron el ballet para él, que lo había hecho con Picasso y Massine, este pequeño manifiesto que vimos el miércoles, ¿no?, El gallo y el arlequín, en donde, bueno, habla de muchas cosas, pero se va mucho contra esta música romántica y fastuosa, y dice que la música tiene que ser como la música de todos los días, y gracias a él, pues como que se inspira un grupo de compositores que forman después el grupo de los seis. Pero bueno, fue uno de los colaboradores que conoció a Rolf de Marais, gracias a Nils Dardel también. Es puro chisme. La esposa de Nils Dardel era muy amiga de Raymond Radiguet, que era un poeta muy joven, que era como la pareja de Jean Cocteau. Entonces, en estas cenas y tertulias que se hacían todos los sábados en la noche, pues iba Raymond Radiguet, iba la esposa de Nils Dardel, y obviamente Radiguet iba con Jean Cocteau, y entonces pues la esposa de Dardel platicaba de lo
lo que estaba organizando su esposo con Rolf de Maré y todo, y entonces a Jean Cocteau, pues también como que le llamó la atención conocer a estos suecos, ¿no?, que habían llegado a invadir París. Aparte de Cocteau estaba Paul Claudel, escritor, tenían a Per Lagerkvist, que era un escritor sueco, Blaise Cendrars, poeta francés, Francis Picabia, que él va a estar ya en la última etapa de los ballets suecos, y se inspiraron también algunos textos de Luigi Pirandello. Ahora, en cuanto al grupo de compositores, pues tenemos al grupo de los seis, bueno, en realidad son cinco del grupo de los seis, más Erik Satie, que son Arthur Honegger, Darius Milhaud, Georges Auric, Francis Poulenc y Germaine Talfier, que era la única mujer del grupo de los seis, y Erik Satie, que había empezado con los seis, pero que después salió. Y luego aquí con asteriscos tenemos a Claude Debussy, que no colaboró obviamente con ellos, pero que tomaron música de Debussy, Albéniz, el mismo caso, Desiree-Emile Engelbrecht, que compuso la música del Greco, pero además era el director musical y muchas veces orquestaba las composiciones de algunos colaboradores. Luego tenemos a los suecos, Hugo Alfvén, Viktor Dahl y Kurt Attenberg. Usaron también música de Glazunov, sobre todo fue en el caso de Derviche, que fue este solo que presentó Borland en marzo de 1920 y que después ya hizo una coreografía para un solista y cinco bailarines en la primera temporada. Usaron música de Chopin, Glazunov y Chopin y Debussy, pues eran también compositores que habían sido usados por los ballets de Diaghilev. Ah, y aquí me faltó agregar a Cole Porter. Cole Porter, el compositor de jazz norteamericano, que pues como en los años 20 llegó toda esta oleada de americanos a París a vivir los años locos, ¿no? Y bueno, y tenemos a Hemingway, Cole Porter, Josephine Baker, bueno, ¿no?, todo este gran conjunto de intelectuales norteamericanos, intelectuales y también pues familias o matrimonios acaudalados que llegaban a París como a vivir la vida tranquilamente y que también fomentaron como mucho el desarrollo de la cultura. Y llegaron además acompañados de sus propias inspiraciones artísticas. Ahora, los diseñadores de escena pues tampoco eran cosa menor. Bueno, empezando por Nils Dardel, obviamente el sueco. Georges Mouveau, que él no diseñaba, pero pintaba los diseños de algunos otros. Georges Mouveau era nada más y nada menos que el escenografista en jefe de la Ópera de París. Y bueno, pues tranquilamente lo invitaron a colaborar con ellos. Está Fernand Léger, que va a ser, yo creo que Fernand Léger es quien creó las imágenes, tanto escenográficas como de vestuario y de ideas, que más se asocian a los ballets suecos, ¿no? Muy tendiente hacia el cubismo, hacia un poco lo surreal, ¿no? Y yo creo que Léger es quien define mejor cómo se veían los ballets suecos. Está también Paul Collin, que era un dibujante, Pierre Bonnard, Karl Lagerkvist y Giorgio de Quirico, que les hizo un ballet que se llamaba La Jarra. Está Jean Cocteau, porque Jean Cocteau era pues, poeta, escritor, un poco de todo, y también hacía un poco de apuntes, bocetos y dibujos. Georges Laprade, Franz Hélé, Francis Picabia, que estaba realmente, los llevó como al plano más adelante como del modernismo, y René Clair, que era un cineasta. Picabia y René Clair son también ya de la última etapa. En total hicieron 27 ballets en casi 5 años, porque no duraron 5 años, 27 ballets, que es un mundo, sobre todo considerando lo que les costaba la producción de cada una de estas obras, ¿no? Pon un telón y saca unas zapatillas y una falda, ¿no? Era toda una construcción y una gran estrategia pues, de promoción y de divulgación. Y a pesar de eso, no siempre tenían las salas llenas, porque sí levantaban ámpula, cierto rechazo, y además ellos se volvieron como un poco en tono de broma,
pero sí para algunos eran agresivos, ¿no? Llegaron a poner publicidades así como de, si no lo entiendes, no me importa, cosas así, ¿no? Como tratando de responder la crítica, o no hace falta que comprendas, un poco en un tono insultante. Entonces, no siempre tenían los teatros llenos, que eso fue uno de los primeros factores que orillaron a De Maré a no proseguir. Incluso, pues, él había rentado el teatro por 10 años, ¿no? Él había considerado que, bueno, si de ahí le llevaba 10 u 11, pues él, ¿por qué no? Pero tal vez fueron demasiado modernos y buscaron más allá y se sumaron como a todos los ismos que surgieron en esta época del modernismo, ¿no? El dadaísmo, el surrealismo de Apollinaire, el cubismo, todos los ismos, y tal vez era demasiado. Pero, pues, de que dejaron así como una huella muy, muy clara, lo fue, ¿no? Pero, pues, era muy costoso. Todo el eje creativo, pues, recaía en Jean Borland, y a él, pues, gracias a que Rolf de Maré lo había tomado como pupilo, lo había becado para viajar por toda Europa, el norte de África, para que conociera las culturas antiguas, que viviera, ¿no?, cierto tiempo en distintas ciudades para absorber la cultura de cada lugar. Y además, bueno, como Rolf de Maré tenía una extensísima colección de pintura ya para cuando conoció a Borland, pues también lo educó muchísimo en la pintura, en reconocer pintores jóvenes, pintores antiguos, que tuviera esta sensibilidad. Y entonces él se mete por completo en la pintura, ¿no? Se enamora. Y él, pues, así hacía su coreografía. Él decía que cada pintura hace nacer en mí una impresión que inmediatamente se transforma en danza. Es por lo que le debo tanto a los maestros antiguos y modernos que me han sido de gran ayuda. No es que haya tratado de copiarlos haciendo tableau vivant, más bien despiertan en mí ideas, reflexiones y nuevas danzas. Y así es que podríamos decir que esta es una de las diferencias como más tangibles con los ballets de Diaghilev, que también estaban muy influidos, por supuesto, con los artistas con los que colaboraban, pero no, su objetivo no siempre era como sumergirse en una pintura y llevar la escena, ¿no? Este era un concepto un poco diferente. Y bueno, vamos a ver algunos de estos ballets que llamaron la atención y que despuntaron un poco por lo inusual de su estructura, de su contenido, de su planteamiento. Y hay que tener en cuenta, ¿no? Por ejemplo, en los novios de la Torre Eiffel, o los recién casados de la Torre Eiffel, que hicieron en 1921, este es un espectáculo que no vale, ¿no? Que propuso Jean Cocteau. Y él estaba un poco influido por este dadaísmo, que realmente el movimiento de Tristan Tzara del dadaísmo, que pues no quería decir nada, ¿no? Así, simplemente dada no quería decir nada, era una palabra que habían encontrado en el diccionario, así nada más. Y un poco ese era el concepto. Y que Cocteau era lo que proponía también en su Gallo y el Arlequín, esta, que no había una necesidad de siempre como buscar el significado de todo, ¿no? Y en este tenor es en el que hace los recién casados de la Torre Eiffel. Era un ballet muy raro. Bueno, además logró, como Cocteau fungía como representante artístico del grupo de los seis, logró reunir a cinco de los seis para hacer la música, y cada uno tenía una sección específica. Y también contactó a Irene Lagut, que era una pintora, diseñadora, todo, para que hiciera las escenografías, y puso a Georges Mouveau a hacer, ¿no?, a ejecutar toda la elaboración de esta escenografía. El vestuario era de Jean Hugo, que habían sido confeccionados por las casas de Bertelin y Max Verdi, y también tenía unas máscaras. Esas máscaras van a ser después como importantes, hechas por Jean Hugo. Realmente la historia, pues, es un sinsentido, un nonsense absoluto. Bueno, aquí está un poco resumida, pero realmente, bueno,
Es una joven pareja de recién casados, está tomando su desayuno en una de las plataformas de la Torre Eiffel. Pues hasta ahí vamos bien, ¿no? Y entonces hay un invitado que hace un discurso muy pomposo, que es un general, ¿no? Y mientras tanto, un fotógrafo le pide a los asistentes a este desayuno, pues que volteen a su cámara a ver al pajarito, ¿no? Y de, ¡ay, pajarito, pajarito! Y entonces aparece el pajarito, en realidad, en este ballet es un avestruz que aparece de la nada. Y luego, en este momento también, ahí súbitamente en la plataforma de la Torre Eiffel aparece una oficina de telégrafos, ¿no? Y luego hay un grupo de bañistas también, bueno, entra una bañista en traje de baño y unos niños con ella, como que empieza a aparecer personajes que no tienen que ver con este desayuno nupcial. Y entonces, entra un león, y devora a uno de los invitados como su desayuno, ¿no? Pues total, era el desayuno nupcial y entonces el león también se desayuna a uno de los invitados. Y luego aparece un extraño personaje que es el chico del futuro que mata a todo el mundo. Y el ballet se acaba pues así, con el final de la celebración de la boda, pero además como que en el escenario se contraía todo, ¿no? Con la luz y todo, como si fuera el cierre de la toma cinematográfica. Ahora, no hay video de esto, desgraciadamente. Ay, son muy, muy pocas las obras de los ballets suecos que se han tratado de remontar. Millicent Hudson ha hecho algunas reconstrucciones de Derviche, que no está en video, y otros tres, pero bueno, yo aquí, a partir de unas fotos, les quiero enseñar un poco lo que era este. Los recién casados de la Torre Eiffel, y sobre todo para que puedan escuchar un poco de la música. Y bueno, esto era un poco la idea. De veras es una lástima no poder tener una recreación, porque ha de haber sido, sí, pues como para salirse del teatro, tal vez, no sé. André Levinson, otra vez, ¿no? Pues como era este ferviente defensor del clasicismo, bueno, dijo que era una bufonería, que era una tomada de pelo para el público, que no entendía cómo Madame Germaine Talfier, que era tan buena compositora, se había prestado a participar con esta banda de locos haciendo semejante desfiguro, pero pues lo mismo, ¿no? Como decía Rolf de Maré, aunque me critiquen, eso quiere decir que algo, ¿no?, logré tocar en esa persona. Y se convirtió en una de las obras más reconocidas y aclamadas de los ballets suecos, a pesar de que a los críticos como tan convencionales pues no les interesaba. Otro ballet interesante es Skating Rink, que así se llamaba en Francia, lo llamaron Skating Rink, de 1922. Es un ballet con una idea de Ricciotto Canudo. La música es de Arthur Honegger, otro de los miembros del grupo de los seis, y el telón, la escenografía y el vestuario son de Fernand Léger. Y aquí vamos a ver ya esta estética cubista, y por lo que yo creo que son estos ballets diseñados por Léger los que le dieron realmente como la imagen que uno tiene de los ballets suecos, ¿no? Así son más o menos, ¿no? Como tenemos esta vista aquí, que este que está aquí, por ejemplo, es el telón de Léger para Skating Rink. Esta además era la primera creación que hacía Fernand Léger para la escena. Nunca antes había hecho un proyecto escénico, y pues qué mejor que
que empezar con esta compañía que daba como manga ancha para la creatividad, para las propuestas y para la transgresión. Y estaba ligeramente inspirado en Charlotte Patina de Charles Chaplin. Rolf de Maré era fanático de Chaplin. Y durante la vida de los ballets suecos sí hubo más de un par de obras que estaban inspiradas en Chaplin o pensando en Chaplin. Y entonces, bueno, como hacía, ¿no? Rolf de Maré decía, vamos a hacer un ballet que se parezca o que tenga relación con tal cosa. Y así fue, ¿no? Para este ballet, entonces, Jean Borland diseñó un lenguaje de movimiento, pues de deslizarse en el hielo, que podríamos encontrar años después en los patinadores de Frederick Ashton, ¿no? Es justo esta sensación de estarse siempre deslizando y como el torso un poquito inclinado, el movimiento de los brazos, eso es. Yo no lo sé de cierto, pero sí creo que Ashton pudo haber retomado esta propuesta de lenguaje coreográfico para sus patinadores, porque Ninette de Valois recreó muchas de las obras que pudo, ¿no? Cinco o seis ballets de Borland en el Vixwell en los años 30. Y bueno, Ashton ya estaba colaborando con ella y entonces puede ser que haya alguna influencia porque realmente pues era como esta parte tan original de llevar un movimiento que nadie se le hubiera ocurrido, ¿no? A la escena. Ahora, pues también la historia pues es otra cosa un poco sin sentido. Es un ruedo de patinaje en donde un pueblo o un grupo de personas feas y vulgares giran como sobre estos patines de ruedas y estos personajes son un marinero, un apache, unos obreros, algunas chicas y todos parecen olvidar en esta ronda monótona y alucinante las penas y las desazones del trabajo diario. Un hombre todo vestido de negro, que era Borland, con manchas color naranja al estilo cubista, sobre su atuendo, entra en el círculo. Luego hay una mujer que sale del grupo, pero es que el ballet es todo el tiempo, están en círculo, como en una pista de patinaje. Una mujer sale del grupo, pues como sin duda seducida o atraída por este elegante caballero de negro, y él la toma entre sus brazos y baila. Y resulta que esta chica, pues era como la protegida de un apache, y entonces el apache hace un lío ahí también para intentar recuperarla. Pero pues el hombre elegante se lleva a la chica mientras pues el grupo sigue haciendo, ¿no? su ejercicio circular en la pista. O sea, realmente es una historia de todos los días que era un poco el planteamiento de Cocteau en El gallo y el arlequín, que había que hablar de cosas de todos los días y de exponer cosas cotidianas y sin mucho rebuscar, ¿no? También igual a partir de unas fotografías hice aquí un pequeño collage, y sí tengo unos como segunditos de una recreación que hizo Millicent Hudson para el ballet de Zurich. Se ve horrible, pero se puede ver el movimiento circular. Entonces, bueno, al principio están más bien los diseños de Leger para que se puedan ver un poco más cómo era el vestuario, y luego esos segundos de la coreografía. Ese es Borland, el del traje.
Eso para las rodillas ha de haber sido horrible, ese pasito deslizado. Ese, ¿no? Pero bueno, era un poco el concepto. Y entonces es otra vez crear todo un universo distinto de movimiento, de lenguaje, para un tema en particular. Otro ballet que fue como la sensación y que después fue múltiples veces reproducido, bueno, no múltiples, pero sí muy reproducido, es La creación del mundo, de 1923. Este ballet es un concepto, una idea del poeta Blaise Cendrars, con música de Darius Milhaud, otro de los integrantes del grupo de los seis. El telón y la escenografía también son de Fernández Yeh y fueron pintados por Marcel Guérin, y los vestuarios también de Fernández Yeh, creados por la diseñadora rusa Mary Vasiliev. Este ballet también es como uno de los emblemas de los ballets suecos. Y aquí se juntaron como influencias de todos lados. Milo había vivido una temporada en Brasil y se había como fascinado con la música, el color, la cultura brasileña, ¿no? Y entonces tenía eso muy claro. Por otro lado, había ido a Nueva York y había descubierto el jazz después de que los soldados norteamericanos durante la Primera Guerra Mundial, pues en Francia, tocaban, ¿no? En sus destacamentos, en sus grupos, pues tocaban su música y como que se empezó a difundir el gusto por el jazz. Entonces Milo se va a Nueva York para conocerlo bien y bueno, se mete de lleno en estos clubes de jazz y como que retoma mucho de la, pues, la armonía musical para su música. Y Blair Cendrars estaba pues como absorto en ciertas lecturas. Es el descubrimiento como o la asimilación en Francia de, lo ne de los negros. Incluso se les podía decir negros. No había que decirles afromexicanos, afroamericanos, afroeuropeos, nada, eran negros. Y claro que ahora justo estaba yo leyendo unas reflexiones sobre la creación del mundo y un coreógrafo de Zimbabue decía que pues era un insulto, ¿no? Era como burlarse de la cultura negra, porque bueno, viéndolo ya en 2021, que era como resaltar la esclavitud, el colonialismo, etcétera, etcétera. Pero en ese momento no era así, era simplemente como plantear estas culturas, estas formas distintas de ver el mundo que estaban descubriendo los creadores. Blaise Cendrars entonces se inspira en el Negro Plastic, un libro de Karl Einstein, y el African Negro Art, que era como todo un compendio del arte negro africano de Marius Sayas. Y el ballet, pues sí, plantea la creación del mundo. Comienza, esto es como un extracto de una crónica de la época. Comenzaba con tres dioses africanos de la creación en el escenario, conjurando árboles y animales con rituales y hechizos. Los bailarines y bailarinas surgieron como las deidades crearon a la humanidad. El ballet terminó con una pareja solitaria que quedó en el escenario después de las danzas de grupo que representaban el deseo y el apareamiento. Más allá de la historia y de buscar en esta, el ballet, bueno, por un lado, era el deseo de Fernández Yeh de darle continuidad a esa danza de escultura negra que había bailado Jean Borland en su concierto de solos en marzo de 1920. Esta escultura negra es donde tiene un vestuario hecho como de muchas varitas, que tiene una máscara y que el propósito de la danza era hacer que las varitas se movieran de una cierta manera. Entonces le plantea a Borland que dónde había quedado como esa exploración hacia las culturas africanas y que había que desarrollar la danza, ¿no? La escultura negra. Por un lado. Por otro lado, pues era como conjuntar este interés, ¿no? Que coincidía en este momento de Milhaud y de Cendrars. Rolf de Maré también era un gran conocedor del arte africano, incluso tenía algunas cosas en su colección. Y bueno, entonces sucede esto. La importancia de este ballet es que es cuando se ve también cómo se va a transformar el uso de los bailarines en su idea coreográfica. Y es también una de las razones por las que algunos bailarines decidieron
abandonar la compañía. Porque aquí van a empezar a cobrar vida las figuras. Y por momentos los bailarines se convierten como en trasladadores o movedores de estas figuras, ¿no? Y bueno, pues obviamente a los bailarines decían, pues, tanto esfuerzo que hago, ¿no?, para ser un buen bailarín, para aparecer cargando algo encima de mí o no verme como yo soy. Que bueno, este descontento ya venía un poco también desde los recién casados de la Torre Eiffel, donde tenían que ponerse máscaras y trajes poco favorecedores, en fin. Pero aquí, ¿vale?, la creación del mundo, es como si los cuadros de Léger se desarmaran en las distintas figuras que están trazadas en los lienzos y cobraran vida y fueran esos los que bailan, ¿no? Es como la pintura bailando. Vamos a ver también algunas fotografías y otro pedacito de coreografía recreado en un festival en Holanda. Y la música, ¿no? Es este estilo que Milo desarrolló también, como del jazz y un poco exótico, pero sin perder como las estructuras armónicas en las que coincidían los miembros del grupo de los seis. Y bueno, ahora pues como Rolf de Mare pues era un buen empresario, también tenía que empezar a preparar algo para ir a Estados Unidos. Bueno, los ballets suecos recorrieron toda Europa y su mérito también era que visitaron no nada más los grandes teatros, sino que llevaron sus ballets a pequeñas ciudades, pequeños poblados en España, en Austria, en Francia, bueno, recorrieron, fueron a Estocolmo sin Rolf de Mare, porque Rolf de Mare no podía ir a Estocolmo fácilmente, y obviamente Dinamarca, en fin, pero también fueron a Estados Unidos. Y para ese momento de ir a Estados Unidos, Rolf de Mare quería tener una obra pues, que se conectara un poco con la gente. Aunque realmente dice, no, o sea, no era el único objetivo. Pero sí sabía que tendrían mejor aceptación si llevaban algo con lo que el público norteamericano pues, se sintiera a gusto, que reconociera. Aprovechando que Cole Porter y Gerald Murphy, pintor y también creativo, y estaban en París con esta oleada de
intelectuales y artistas norteamericanos que han llegado a París, pues Ralph LaMarée los contacta y les propone colaborar en un ballet. Este ballet se llama Within the Quota, que es dentro de la cuota. Y básicamente es un ballet que critica la decisión que estaba sucediendo en ese momento del gobierno norteamericano de aplicar cuotas de inmigración a Estados Unidos, que era un escándalo, ¿no? Que lo ha hecho numerosas veces en la historia en momentos complicados. Y entonces, bueno, era como un, pues una rebelarse, ¿no?, contra estas políticas migratorias de Estados Unidos. También tenía una historia un poco chusca, ¿no? Estaba inspirado de entrada en el inmigrante de Charles Chaplin, ¿no? Otra vez Chaplin como fuente de inspiración para los temas que decía Ralph LaMarée. Y era también pues una ligera sátira del American Way of Life. Realmente los americanos que habían llegado a París pues eran como estos intelectuales un poco bohemios o también pues gente de mucho dinero, a veces un poco superficial, pero que se metían estos medios de la vanguardia y a las tertulias y a las conversaciones sobre arte, y LaMarée a veces pues como que los caricaturizaba un poco, ¿no? Y así era su idea. El ballet presenta a un inmigrante europeo, o sea, sueco, que era Jean Borland, que llega a Estados Unidos, y entonces es un personaje que aparece con sus maletas, un poco perdido del caos de esta ciudad. Hay una serie a lo largo del ballet de sketch que presentan a una parte de la sociedad norteamericana, ¿no? Así de All American, que es el medio financiero, que está representado por un rico heredero, el medio del espectáculo, que está recreado ahí a través de una escena de music hall. También pues presenta obviamente el cine, ¿no?, que era una de las aristas más importantes en Estados Unidos. Y entonces aparece una estrellita de Hollywood, el medio musical, que está representado con el jazz, el medio de la danza, pero de la danza pues, americana, ¿no?, que es un negro que baila tap. Y también estaba presente ahí como la América profunda con un cowboy y la América puritana, ¿no?, con unos personajes recatados. La escenografía era como un enorme recorte de periódico dando aviso de un empresario que había comprado un banco, y entonces en esta escena llega el inmigrante sueco con sus maletas. Obviamente se tiene que enfrentar esta cuestión de las cuotas, de ver si va a ser recibido o no, la incertidumbre, si lo regresan. Todo con esta maravillosa música de Cole Porter, que vamos a ver también un poco en fotos, y pues la música que obviamente esto se estrenó en París, en el Champs-Élysées, y después se llevó a Estados Unidos, y pues sí recibió como muy buena crítica, ¿no? Claro, siempre estaban un poco los no receptivos a la novedad, pero fue una buena carta de entrada de Borland como coreógrafo y de la compañía en general. De Within the Quota se hizo como una pequeña adaptación en el Departamento de Danza de la Universidad de Pensilvania, pero no puse un fragmento de eso porque no recrearon ni la escenografía, realmente ni el vestuario, ni nada, lo trasladaron como a la época de Trump, y pues a mí como que me interesaba más ver, ¿no?, el vestuario, el movimiento y todo. Y además es un clip muy pequeño, lleno de como intervenciones haciéndose, ni siquiera se aprecia como la danza de esta recreación. Pero bueno, la música de Cole Porter es maravillosa, la partitura completa, y pues se entiende, ¿no?, como se insertaba bien pues, en este mundo, como hollywoodense y el jazz y todo lo que acontecía en Estados Unidos.
Ahora, la última pieza, bueno, es la penúltima, aunque casi, casi es la última, porque después de eso no, ya no se recuperaron. Se llama Relash. Se estrenó en 1924. E imagínense, pues, después veremos por qué no pudieron hacer o superarse, ¿no? Se describía como ballet instantaneísta en dos actos y un entreacto cinematográfico y La cola del perro de Francis Picabia. Así era el título. La música era de Erik Satie, la escenografía y el vestuario eran de Francis Picabia, ¿no? Aparte de haber desarrollado este concepto de ballet instantaneísta, de entreacto cinematográfico y cola de un perro. Y la novedad aquí es que incorporaba una nueva disciplina a su obra de arte total, que era la cinematografía. Y entonces Relash constaba de un prólogo y un entreacto hechos en cine, ¿no? Ahora, aquí lo chistoso de este asunto es que Relash en el lenguaje teatral quiere decir se pospone. Y pues era como una premonición, porque el día del estreno estaba... No, el día del estreno, que era como a finales de noviembre de 1924, pues la calle afuera del Teatro de Champs-Élysées llena de gente, y ellos pues habían pensado, de Maré y compañía, de poner en la entrada a la sala este cartel de Relash, de pospuesto, y jugarle como una broma al público, ¿no? Y bueno, entonces Champs-Élysées llena de vehículos, que llegaba a toda la gente porque venían al gran nuevo lanzamiento, la nueva obra de los ballets suecos, un tumulto, y llegan y Relash. Pues sí, Relash, pero Relash era en serio, porque resulta que Jean Borland se enfermó. Estaba con 40 grados de temperatura, no podía mover las piernas, y pues por más que quiso llegar al teatro, pues no había manera. Y entonces lo que pretendía ser un nombre cómico y hacerle una broma al público, pues se hizo realidad y se tuvo que estrenar una semana después. Entonces pues ya empezaba como de esta manera chusca, ¿no? Ahora, es un ballet pues muy original, podemos decir. Picabia lo describía como, ante todo, una experiencia vivencial, pues que sí, es eso. Y es como que a partir de la atracción de una mujer por un hombre, entre un grupo de solteros, Picabia buscaba expresar la energía vital dentro de una obra concebida en estrecha relación con Erik Satie. Y bueno, pues un poco la explicación de Picabia era que es el movimiento perpetuo de la vida, es el minuto en el que todos buscamos ser felices, es la luz, la riqueza, el lujo, el amor, lejos de las convenciones del pudor, sin moral para los tontos, sin búsqueda artística para los snobs. Relash es tanto el alcohol, el opio, como los deportes, la fuerza, la salud. Es el bacará o las matemáticas, ¿no? Podríamos como esta última parte, como decir, es pues tanto lo dionisíaco como lo apolíneo, ¿no? Y en este ballet hacían además, aparte de tener el prólogo y el entreacto filmados, que se filmaron a, por ejemplo, a Picabia, a Satie, a Desmarais, a Borland, en distintas situaciones, y luego hay un grupo, ¿no?, que está corriendo en la calle. Claro que era toda una innovación, ¿no?, hacer estas películas e insertarlas, y presentarlas así dentro de un ballet. Y bueno, además de esto, pues realmente, por ejemplo, la escenografía que hizo Picabia son puros faros de coche. Todos esos círculos que se ven atrás son faros de coche. Y es como una mujer que llega a este grupo de solteros y primero se desviste ella, ¿no?, y todos la ven, y luego en la segunda parte al revés, hace que se desvistan los hombres y ella se va vistiendo delante de ellos. La mujer aparece desde el público, ¿no?, pues aparece, o sea, se sale de una de las butacas, llega al escenario, se sienta tranquilamente, prende un cigarro, ve por aquí por allá. Luego hay un muerto, y entonces hay una escena en donde viene una camilla con las enfermeras, y en el final ponían en la escenografía, ¿no?, se quitan los faros, y este tipo de frases: si no lo entiende, no me importa; si no te gusta, te puedes ir al diablo;
no busques nada, no trates de entender, etcétera, ¿no? Muchas frases que hubo, pues obviamente gente que llega al teatro, ve todos estos consignas escritas delante de ellos y se sintieron pues muy ofendidos. Pero pues no, ese era su espíritu, ¿no? Si no te gusta, no me importa. Y bueno, este es un ballet que los lleva más allá del surrealismo de Apollinaire y del dadaísmo y demás, y fue muy poco comprendido, pero es una obra muy interesante por la, pues por esta combinación de integrar, pues es la primera vez que se integraba el video de alguna manera, ¿no? Dentro de una danza. Este sí tenemos una recreación hecha y derecha. Les puedo mandar después como la liga a la pieza completa, ahorita vamos a ver 3 minutos, pero es pues interesante y además se ve bien, cosa que se agradece. Y bueno, después de eso, es esta imagen, ¿no?, que aparecía en el entreacto, que son adelante de Marais y atrás Borland, que era parte como del final del entreacto, pues era casi el aviso, ¿no?, de un final. Pues, y me gusta porque como que aparecen así, ¿no?, rompen el telón y como que ya no tienen ahora para dónde ir. Hicieron un ballet más que se llamaba El Torneo Singular, que ya no tuvo pues ninguna... Fue difícil como de tener una buena recepción después de lo que había causado Relage, ¿no? La gente que le había gustado o no, que lo consideraba una pieza valiosa o no,
pero pues lo que hicieran después de eso ya no tenía repercusión, a menos que fuera algo superior, ¿no? Y eso estaba difícil lograr. Terminaron de hacer funciones a principios, muy, muy a principios de 1925, todavía llegaron a recorrer algunas ciudades en Francia, como Épernay, que fue la última ciudad en la que estuvieron. Y bueno, se dieron varios factores, coincidieron algunas cosas para que Rolf de Maré decidiera terminar. Primero, había perdido millonarias cantidades de dinero. Hay algunas fuentes que incluso dicen que Jacques Berthaud hizo como algunos errores fiscales y que eso le produjo a de Maré pues, deudas que no tenía consideradas más allá de lo que le costaba hacer o mantener la compañía. Eso por un lado. Por otro lado, pues que empezaron a ver que el público perdía interés en ellos. En tercer lugar, pues ya había muchos bailarines importantes que se habían retirado porque pues, no les gustaba esto de ser usados como un accesorio dentro de una gran obra, pero los bailarines, sobre todo las bailarinas principales, pues querían lucir, ¿no? Como Hasselquist y Karina Ari, pues querían ser las bailarinas, no la botarga. Entonces empezaron a ir. Era muy complicado mantener el ritmo, técnicamente hablando, ¿no? En técnica de danza, porque del cuerpo de baile también se iban mucho, entonces a cada rato llegaban nuevos bailarines para mantener este número de 40, y entonces Borland los tenía que entrenar de nuevo, pues ya al estilo de la compañía, en los preceptos de Fokine, que era realmente como él daba las clases de ballet. Jean Borland también empezó a mostrar señas de agotamiento, tanto físico como mental, porque bueno, Borland era el primer bailarín, era el coreógrafo, era el ensayador y el maestro de ballet. Entonces, él en la mañana estaba dando clase y ensayando, y en la tarde estaba pues trabajando un poco nueva coreografía, y en la noche estaba bailando. Y entonces eso pues lo saturó, ¿no? Ya no tuvo muchas buenas ideas este ballet que siguió a Relâche, el torneo singular, no era nada, y estaba muy cansado. Y otro factor más es que Rolf de Maré pues conoció a otro joven y empezó a dedicarle más atención e interés a ese nuevo amigo e hizo a un lado a Jean Borland. A Jean Borland realmente eso no le importó mucho. Pero bueno, también como que esta relación personal que tenían pues se fue disolviendo y entonces se perdió la complicidad de ideas y de estas cosas. Y ahora, ¿qué pasó después de los ballets suecos? Porque pasaron muchísimas cosas. Primero, bueno, Rolf de Maré mantuvo el teatro de Champs-Élysées, pues porque él había pagado la renta del usufructo o el uso absoluto durante 10 años. Y entonces mantuvo el teatro. Pero lo cambió, cambió un poco el giro, digamos. Él necesitaba como recuperar un poco el dinero que había perdido, no que estuviera en la quiebra, pero no podía seguir perdiendo dinero. Y entonces transformó su concepto escénico al Music Hall, que también venía ya en ese momento, ¿no? Con esta invasión de los norteamericanos y con el jazz y con toda esta cultura tan distinta al ballet. Una de las figuras que arropó Rolf de Maré después de Relâche en el Teatro de Champs-Élysées fue a Josephine Baker. Josephine Baker era una norteamericana de estas familias muy pobres, creo que a los 13 años ya se había casado y divorciado a los 14, y pues trabajaba como en un cabaret así de mala muerte, y de pronto una acaudalada mujer norteamericana que estaba en París pues propone que pueden hacer un espectáculo como de jazz, ¿no? Entonces regresa a Estados Unidos a buscar un grupo de artistas y ella tenía pensado en una cantante bailarina negra, ¿no? De jazz ya un poco conocida, pero pues no se atrevía a irse a París, total que acaban llevándose a Josephine Baker para hacer un espectáculo que se llamaba La Revista Negra, porque seguimos en esta época en la que en Francia lo negro era lo novedoso, lo que había que fomentar esa cultura. Ahora, lo curioso de esta revista negra es que, y la historia luego no les hace justicia, este cartel que vemos aquí está firmado por Paul Collin, que era uno de los diseñadores que desde antes trabajaba con Rolf de Maré.
Y se dice que pues llegaron estos negros en barco y Paul Flaudel tuvo que hacer en 15 minutos casi la publicidad, ¿no? Para empezar a promover el espectáculo. Pero en realidad este dibujo está como copiado de los diseños de Miguel Covarrubias, porque Miguel Covarrubias había hecho los diseños para esta revue negro o la escenografía, ¿no? Que se iba a llevar esta acaudalada norteamericana a París. Entonces, bueno, este es un dato que a mí me pareció curioso, ¿no? De la relación con Miguel Covarrubias en esta cuestión. Miguel Covarrubias estaba trabajando en Nueva York en esa época y por eso conocía a esta mecenas y le, ¿no? Pues le pagó la escenografía. Y realmente el espectáculo lo prepararon en el barco, en la travesía, y llegaron. Y bueno, pues Josephine Baker, que al principio Rolf de Maré no estaba muy convencido de que esa jovencita pudiera tener algo interesante para el público, él preocupado, por supuesto, por mantener un poco la estabilidad financiera y de prestigio, ¿no? De su teatro de Champs-Élysées, pues no sabía. Pero bueno, Josephine Baker acabó siendo un éxito con estas danzas que hizo primero en la revue. Cuando llegaron, ellos tenían, era una orquesta y un grupo de cantantes y bailarines, ya tenían como armado su espectáculo, pero Bertolt lo vio y dijo que eso no estaba, que era muy, estaba como muy kitsch, que necesitaban sí explotar como esta cultura negra, pero no al nivel tan de caricaturesco, ¿no? Entonces les hicieron como algunas modificaciones. Y entonces primero bailaba sola Josephine Baker, algo como cómico, porque realmente Josephine Baker en un inicio era como cómica. Y después había una danza salvaje en donde es esta famosa atuendo que estaba totalmente desnuda y nada más tenía como un faldón, una pluma enorme y bailaba una danza con su compañero, que era una cosa escandalosísima, ¿no? Y bueno, les voy a poner un pedacito de Josephine Baker, solamente para que vean la parte de atrás, que son unos edificios que son los diseños de Miguel Covarrubias para el Teatro de Champs-Élysées. Y bueno, ya se imaginarán después de los reflectores de Relash y otras cosas, el cambio, ¿no? El giro que provocó Rolf de Maré. Bueno, obviamente, otro de los espectáculos que acogió en el tiempo que continuó teniendo el Teatro de Champs-Élysées fue pues, a Ana Pavlova, ¿no? De hecho, esta foto está tomada, ¿no? En el Teatro de Champs-Élysées. También le hizo propuso hacer un nuevo espectáculo a Loie Fuller, que ya tenía, pues, por supuesto, desde el principio del siglo, era muy reconocida con su espectáculo de las luces y el movimiento, y entonces fue otra de las artistas que se presentaron en los años de Rolf de Maré. Claro, también había, como tenía la sala de comedia y la sala grande, pues
había conciertos de música, de Sidé, Engel, seguía dando conciertos ahí o diciendo cosas. Bueno, había obviamente mucha vida porque de Maré tenía que pues, seguir generando actividad en el teatro. Ahora, Jean Borland, ¿qué pasó con Jean Borland? Pues en 1925 pues, ¿no? deja a de Maré, tanto profesional como personalmente, y él pues, decide como emprender una carrera otra vez solista y empieza a hacer algunas giras por ciudades europeas pues, con su danza, como había hecho en un principio en 1920 antes de llegar con los ballets suecos. Va haciendo presentaciones por aquí y por allá, y también decide como incursionar en el cine con René Clair, el mismo cineasta que había hecho el prólogo y el entreacto de Relâche, ¿no? Pues le da un poco por explorar por ahí, realmente no tuvo, o sea, ese no era su destino, ¿no? Entonces hizo una película con René Clair que se llama El viaje imaginario, está muda. Bueno, esa fue es una película que dura 2 horas. Realmente es una tortura verla, pero es una historia así como de un oficinista aburrido que tiene una novia, que se le pone celoso con el jefe y entonces le sale y salva a esta ancianita y resulta que es como una bruja y en agradecimiento se lo lleva y lo hace como recorrer distintos mundos y entonces en cada lugar donde va pasando podía como bailar algo, ¿no? Pero esa fue la única oportunidad que tuve de trabajar en cine con René Clair y pues no, después ya no hubo más, ¿no? Ahora que es como era un hombre así tan camaleónico, pues aquí se ve como incluso pues un hombre un poco como lento, ¿no? No muy hábil después de haberlo, de que el público lo había visto pues en tan distintos papeles con toda esa potencia del escenario, pues tal vez por eso no fue un éxito. Él puso una escuela en Estocolmo temporalmente también, entonces daba clases ahí, que realmente todos estos bailarines que colaboraron en los ballets suecos, los que decidieron abrir escuelas, que fueron varios, los podemos ver como el hilo conductor de las teorías y preceptos de Mijaíl Fokine y del estilo de movimiento de Fokine. En realidad era lo que enseñaban, porque era esta generación que había estudiado con Fokine en el Teatro Real y luego ya de manera como independiente en Dinamarca, ¿no? Y bueno, entonces decide, después de un tiempo de como no encontrar muy bien su camino, irse a Estados Unidos y hace un último concierto de danzas en el Teatro de Champs-Élysées en 1929, ¿no? Antes de irse, y se anunciaba así como
es su última oportunidad en París, ¿no?, de ver a Jean Bourlain. Ahí invitó a algunos otros artistas, no le fue tan bien, pero bueno, no, fue su despedida. Hizo dos funciones y se fue a finales de 1929 a Estados Unidos. Llega a Estados Unidos, hace unos conciertos de solos ahí, tampoco le va tan bien. La crítica opinaba que Jean Bourlain necesitaba de los ballets suecos, que él solo, que estaba bien, pero pues ya habían visto los espectáculos de los ballets suecos y pues no tuvo tan buena acogida. Entonces decide abrir una escuela en Nueva York y pues no, tratar de abrirse una vida ahí. Y hizo otra gala, otra serie de solos más hacia el final del año y se murió a los 37 años, en 1930, estando en Nueva York, ¿no? No, pues, estaba realmente muy agotado, eso sí, pues, se sabe, con ese ritmo tan frenético que tuvo en los 5 años de existencia de los ballets suecos. También, pues, muchos cercanos que hablaban de él en la época, pues, dicen que empezó a abusar de las drogas, del alcohol y a llevar una vida un poco más desordenada, pues como ya no tenía la responsabilidad que había tenido todos esos años, ¿no?, de ser como la guía en varios sentidos para los ballets suecos, pues se abandonó un poco. Aún así, cuando se murió Bourlain, Fokine escribió sobre él y decía, primero decía que era el único que realmente se le parecía, ¿no? O sea, siempre sintió Fokine que Bourlain era alguien muy, muy cercano a él en su forma de ser. Y decía que cruzaba el escenario con grandes saltos, aterrizaba con toda su fuerza y se deslizaba sobre la madera. Su corta vida fue una ardiente, única e impresionante ráfaga de creatividad. Cambiaba de un estilo a otro, de una forma a otra, buscando constantemente la mejor expresión para su tema elegido. Fokine sí le echó como muchas alabanzas, ¿no?, a su muerte. Eso quiere decir, pues, que alguna huella había dejado y que Fokine, que era como tan pues, selectivo con sus juicios acerca de otros, pues, ¿no?, algo tenía de especial entonces. Ahora, de las dos primeras bailarinas que se sumaron a los ballets suecos en sus inicios, tenemos a Carina Ari. Es esta chica que había nacido pues, en la absoluta pobreza y que entra a la escuela de ballet del Teatro Real como para tener las comidas aseguradas y un pequeño ingreso si es que le tocaba participar con la escuela en alguna ópera o algo así. Ella dejó los ballets suecos en 1923 porque pues, no estaba de acuerdo con lo que perdía ella como bailarina, ¿no? Como ella había sido primera bailarina en los ballets suecos, entonces pues, no estaba de acuerdo en eso. En el momento que se tuvo que poner una máscara y una botarga para ser alabañista de Trouville, en los recién casados de la Torre Eiffel, pues sí dijo, no, esto ya es demasiado. Pero se casó con Desiree Emil Engelbrecht, que era mucho mayor que ella, ¿no? Pero pues era el director. Hizo algunas giras por Europa también con conciertos de danzas que ella armaba. Ella era coreógrafa, ella misma, ¿no?, que había hecho este ballet para la película Eroticón, que dijo, yo puedo hacer la coreografía porque soy alumna de Fokine y me enseñó a hacer coreografía, pues sí, realmente había aprendido muy bien. Ella es entonces una de las fervientes transmisoras de las ideas de Fokine, y no nada más en lo pedagógico, sino en lo coreográfico lo hizo. Hizo coreografías para la ópera Comique y para la ópera Garnier en París. Desiree Emil Engelbrecht dejó de trabajar en Champs-Élysées, entonces fue a la ópera Comique. Y también fue maestra de ballet en la ópera Comique, donde su segunda de a bordo era Morissette Sebron. Hay un documental en YouTube de Morissette Sebron pasando variaciones, que la mujer tiene 95 años ahí, es maravilloso. Pero bueno, el caso es que Morissette Sebron deja la ópera Comique después de haber estado trabajando algunos años con Carina Ari como la maestra principal, y Morissette se va a trabajar a la ópera de París. Y entonces dicen que el método de Morissette era el método de Carina Ari, que era el método de Fokine, que al final el método Fokine pues venía del método de Petipas, y entonces pues era como darle la vuelta, ¿no? Como regresar, digo, con sus adaptaciones y las reformas que fue sufriendo a lo largo del tiempo, pero pues decían, ¿no?, que se cerraba el círculo así. Ella hizo, por invitación de
de la ópera una coreografía que se llamaba Rayo de Luna, y esto llamó la atención de Serge Lifar, nada más y nada menos, que después la invitó, ya cuando Lifar era el director de la ópera de París, le invitó a bailar con él en el Cantar de los Cantares. Y Lifar decía que era una bailarina extraordinaria con una capacidad expresiva impresionante, que tenía además pues estos rasgos que había aprendido de Fokine, ¿no? Como de una fluidez de la parte superior del cuerpo, distintos gestos que se salían de lo convencional, y bueno, Lifar también estaba como llevando la danza a otro terreno. Y fue como una inspiración, de hecho, para Lifar. Como Karin Ari representaba la escuela formal de Fokine, pero ella había sido formada en el ballet clásico, entonces también tenía esto, pero también tenía la parte del modernismo que le había tocado vivir con de Maré. Entonces era como una combinación de varios estilos que Lifar admiraba mucho. Después, bueno, de una vida muy azarosa, después de un tiempo, después de un largo matrimonio, se separó de Desiree Millingenbrecht y conoció a un industrial holandés que tenía muchísimo dinero. Se fueron a vivir a Argentina porque para salvar un poco la empresa de su esposo durante la guerra, decide instalarse en Argentina, se alejó un poco de la danza, y bueno, cuando enviudó y ganó muchísimo dinero con esa viudez, ¿no? El marido le heredó mucho dinero, y incluso llegó a decir que ella estaba en un punto donde en ese momento tenía más dinero que Rolf de Mare. Y entonces le perdonaba varias cosas que le había hecho, ¿no? Ya que ella que había salido así de una vida familiar paupérrima, llegó a tener más dinero que de Mare. Y como ella le llevaba por la vida cobrándole varios rencores que él tenía, primero que no la había dejado ir a hacer una película en el cine durante una de las temporadas de los ballets suecos, y luego que la vestía de botarga para salir en los ballets, entonces dijo, bueno, ahora que ya tengo más dinero que Rolf de Maré, ya lo perdono. Y bueno, con eso se regresó a Suecia e hizo dos cosas con su dinero. Como no tuvo hijos, entonces creó la Fundación Karina Ari, que por un lado buscaba becar estudiantes de danza, pero más que nada buscaba que estos estudiantes de danza en Suecia se fueran a estudiar al extranjero, porque ella sentía que desde el paso de Fokine por ahí el ballet se había vuelto a estancar desde, ¿no? Entonces esta fundación tenía como objetivo primordial que los estudiantes se fueran al extranjero, y por otro lado dijo, pues ¿qué hago? Voy a crear un museo de la danza, pero bueno, pues ahorita veremos. Rolf de Maré ya le había ganado la idea. Entonces dijo, bueno, no puedo crear un museo de la danza, voy a crear una biblioteca de danza. Y entonces se puso a conseguir títulos y títulos y creó pues la primera biblioteca de danza importante, yo no sé si de Europa, pero sí en Suecia, ¿no? Fue la base para una gran biblioteca de danza. Y finalmente fallece en 1970. Ahora la otra primera bailarina, Jenny Hasselquist, ella al primer año, ella ya tenía como este espíritu así vagabundo, porque había dejado el ballet real de Estocolmo antes de unirse a los ballets de Rolf de Maré para irse a trabajar a Londres. Y de hecho Fokine la admiraba mucho cuando fue su pupila, hasta se la quería llevar a Rusia, pero el papá no la dejó, ¿no? Entonces como que siempre tuvo un espíritu así errante, entonces igual un poco por desacuerdos con el concepto coreográfico de Jean Borland, deja los ballets suecos en 1921 en una gira en Londres, se bajó de la gira y se quedó. Y empieza también como Karina Ari a presentarse por toda Europa, ¿no? Va a Copenhague, a París, a Londres, a Berlín, a Bruselas, a Helsinki y a Oslo, hace este recorrido. Y en 1932 abre una escuela y una compañía que se llama el Hasselquist Balletten, ¿no? En Estocolmo. En su compañía, en su escuela de danza, pasaron todas las grandes figuras posteriores del ballet en Suecia, ¿no? Era pues prácticamente una escuela obligada, ¿no? Así. Entonces creó muchos bailarines de renombre posteriormente, y sus alumnos decían que tenía un estilo divino, que era una mujer hermosa, que de repente les interpretaba fragmentos de las sílfides que ella había aprendido directamente de Fokine, y que entonces en la clase se ponía a bailarles las sílfides, y transmite también pues este estilo de movimiento tan particular que había aprendido de Fokine. Fokine incluso le había hecho ese
especie de muerte del cisne llamado La Rosa Blanca. Entonces había tenido una estrecha colaboración con el maestro y en su escuela decide cómo hacer. Es más, hizo un homenaje a Fokin en el Hasselquist Ballet cuando fallece Fokin, ¿no? Bueno, que cuando se murió Fokin, como 17 compañías de todo el mundo el mismo día bailaron las sílfides y bueno, la compañía de Jenny Hasselquist fue una de esas. Y fallece en 1978. Ahora, la parte más maravillosa de Rolf de Marais es que creo, bueno, él en 1927 se da cuenta que no puede seguir manteniendo el teatro y entonces traspasa los 3 años que le quedaban de renta del teatro al esposo de una chelista polaca y entonces ellos se vuelven los administradores del teatro. Pero él, pues tenía una enorme colección de arte de todo tipo, tenía libros, tenía todo el acervo de los ballets suecos, porque él ya no quiso reproducir sus ballets, o sea, se acabaron los ballets suecos, se acabaron los ballets, el repertorio se cerró. Entonces tenía todo eso. Y después de darle muchas vueltas con Pierre Tugal, un francés amigo de él, decide hacer los Archivos Internacionales de la Danza, que es la primera asociación o institución en el mundo en resguardar la historia de la danza. Porque no nada más tenía historia de los ballets suecos, tenía souvenirs, libros y obras de Pavlova, de Taglioni, de originales de Nobel. Bueno, no saben lo que es eso. Tenía toda la historia de la danza. Un poco como tiene ahora John Neumayer sobre Nijinsky y los ballets rusos, pues así, bueno, tenía todo, pero de todo el mundo. Más su colección de arte africano y de arte de Indonesia y demás. Él funda ya oficialmente estos Archivos Internacionales de la Danza en 1931, pues en memoria de los ballets suecos y su coreógrafo Jean Borland. Así dice él, como la presentación de los Archivos Internacionales de la Danza. Promovía, bueno, realmente tenía una vida, yo quisiera haber estado ahí, pero bueno, promovía diversos aspectos de la danza, ¿no? A nivel técnico, artístico, histórico y etnográfico. Su compromiso era, más allá de la dimensión dramática de la danza, darle mayor presencia física al arte coreográfico y mayor accesibilidad. Imagínense, bueno, este lugar tenía todo el acervo, ¿no? O sea, el lugar donde se conservaban las cosas. Una biblioteca, una librería, ¿no? Pues podían como adquirir algunas cosas, la biblioteca, una sala de archivos con todos los programas de mano de ellos y de todo, cuanta cosa, documentos históricos, en fin. Una sala de exhibiciones, donde pues exponía, por ejemplo, vestuario de los ballets suecos. Una sala de conferencias que era gratuita para el que quisiera llegar a dar una conferencia ahí, le ponían todo lo que necesitara para una conferencia. Yo quisiera ir ahí. Y bueno, era un centro dedicado a la danza y pues se le reconoció en su creación como tener un papel esencial en la diseminación del modernismo en la danza. Esta es la casa en la calle Vittel en París. Era una casa que ya existía, pero con Pierre Tugal la remodelaron por adentro para poder albergar todo lo que tenía que albergar, porque estaba bodega, archivo, en fin. Era pues, una locura, ¿no? Tenía todo, bueno, cosas de Taglioni, de toda la familia, no nada más de Marie Taglioni, de toda la familia, en fin, una gran colección. Dentro de... Bueno, se los voy a mandar en el chat. Aquí están los 11 o 13 números de la revista que editaba los Archivos Internacionales de la Danza. Son una joya histórica. No saben la cantidad de información que tiene. Es impresionante, sobre todo de los bailarines que empezaron. Bueno, tiene mucha historia de la danza antigua, pero también de los que se convirtieron como en figuras importantes de la danza moderna, ¿no? Kurt Jooss, en fin, o sea, entonces creo que lo puedo copiar al chat, porque, no, bueno, ahorita se los pongo. Porque existen los ejemplares de esas revistas, que eran también unas verdaderos trabajos de investigación, pero, ya, bueno, además, en los colaboradores tenía, por ejemplo, al príncipe Volkonsky, que había sido director del Teatro Imperial de San Petersburgo un tiempo y luego se fue a París. O sea, tenía además pues, colaboradores de
talla importante, ¿no? Este Archivo Internacional de la Danza organizó, también a memoria de Jean Borland, un concurso internacional de coreografía que después se hizo periódicamente, durante la guerra obviamente suspendió. La primera emisión se hizo en 1932 y ¿saben quién ganó ese concurso? La Mesa Verde de Curtius. Ese fue el momento y, por ejemplo, pueden ver las máscaras que a mí me hacen también pensar muchísimo en las máscaras de estas fotos de los recién casados de la Torre Eiffel. Curtius, que ya tenía una trayectoria, presenta La Mesa Verde, recibe además un premio que era una jugosa cantidad de dinero y se convierte La Mesa Verde en su obra más reconocida hasta el momento, ¿no? Pero se estrenó en ese concurso, que la tuvo reñida porque compitió con el ballet triádico de Oscar Schlemmer, con un ballet de Boris Kienasiev, con una pieza de Lyubov Yegorova, y bueno, eran como 19 participantes. Y el jurado, la presidenta del jurado, era Carlota Zambelli, que era pues la bailarina de la ópera, ¿no? Entonces, era un concurso muy importante que se repitió varias veces. Por ejemplo, Birgit Kulberg, la mamá de Mats Ek, también en las últimas como ediciones del concurso presentó ahí algunas cosas y ganó, en fin, fue una asociación que promovió mucho el desarrollo de la danza y se convirtió en un foro de expresión y de muestra de lo que sucedía en la vida coreográfica del mundo, porque iban también a competir coreógrafos de Estados Unidos. Y en 1952 pues decide que ya va a dejar, que tiene demasiadas cosas en la Casa de París, en los Archivos Internacionales de la Danza, y entonces le ofrece a la Ópera de París toda la colección, y la Ópera de París le dice, ah, sí, recibimos, ¿no?, en donación todo, pero no nos podemos hacer cargo de la colección de los ballets suecos ni de tu colección de arte de Indonesia. Y entonces dijo, ok, me voy a Estocolmo y abro un museo de la danza con lo que no me recibió en donación la Ópera de París. Entonces, muchas de las cosas que tiene la Ópera de París de acervo histórico de la danza vienen de la colección de Rose de Marais, y en Estocolmo el Dance Museet pues es lo que sobró, digamos, que es todo el acervo de los ballets suecos y de bueno, la colección privada, ¿no?, de otras cosas. Hace justo se terminó una exposición, bueno, que se suspendió y luego abrió ya y ya la cerraron, que se llamaba Si no te gusta te puedes ir al diablo, o que era un poco el lema con el que enfrentaban, ¿no?, a la crítica los ballets suecos. Ese Dance Museet en Estocolmo. Ahora justo van a inaugurar una exposición de todo el acervo de Karina Ari. Así que si un día quieren ir a Estocolmo, puede ser una visita interesante. Ahora un poco la influencia de todo este periodo. Ninette de Valois fue una de las mujeres que recreó la creación del mundo. Y también ella en alguna entrevista y algunas notas dijo que, por ejemplo, su ballet Job, que está basado en la Biblia, lo hizo inspirada en el trabajo de los ballets suecos. Ella había bailado con Diaghilev, o sea que tampoco es que fuera ajena al modernismo en la danza, pero sí reconoció la influencia que tuvo en algunas de sus primeras obras para el Vix Wells, la obra de Jean Borland. Y de hecho ella remontó Skating Rink, la creación del mundo, y otro ballet que se llamaba el Vendedor de Pájaros para el Vix Wells. Así que, pues sí, tenía como un valor, ¿no? O sea, los que movían el mundo de la danza en esa época consideraban que había un valor en la aportación de los ballets suecos. Kenneth Macmillan también hizo su propia creación del mundo, que desafortunadamente no existe un video de esta creación del mundo, pero él obviamente como que se centra en el mito que había descrito Blaise Cendrars y se ve fascinado por la música, pero por supuesto que no es una recreación con estas esculturas danzantes de Fernand Léger, ¿no?
pero sí reconocía también el valor de la creación del mundo, particularmente al desarrollo de la danza y llevar la danza más allá. Y bueno, finalmente, Serge Liffard, que era director de la Ópera de París, hizo como varias reflexiones sobre los ballets suecos. Y él decía, no es posible negarles una especie de frescura, una originalidad, un impulso creativo. Los ballets suecos impactaban al espectador por la selección de la música, sus escenografías y por una puesta en escena fuerte y original. Era más una pantomima escénica que un ballet. ¿No? Creo que estas palabras de Liffard definen muy bien lo que eran los ballets suecos. Y pues quiero terminar con esta frase de Jean Borland, que vivió 37 años, ¿no? Envidio a los pintores, sus obras son inmortales. Estas viven su propia vida independientemente de sus autores. Una danza es efímera, así como lo es el bailarín.